que tenía el disco, el disco. Sí, así, exactamente. Ay. Uno, dos, ay, tres. No. Ah, no me di. Exacto. Ah, pero un cover que tiene. A mí lo que sí me sucedió fue. Que un cover, exactamente. Qué descaro. A mí lo que me sucedió fue. Ay, qué fina ella. Qué fina eres, canalla. ¿Qué fue? Me llamó una vez, o llamó a la casa equivocado, un chico que tenía una voz muy agradable. Ajá, de locutor, en así ese como, o sea, por ejemplo, una voz así, como, de esos tipos que te llaman y te dicen: hola, buenas, ¿cómo estás? Hola. ¿Con quién te sé hablar? Porque no preguntaba. Sí, con Ivonne. No, porque él llamó equivocado. Él llamó equivocado, sí, o sea, quiero hablar con Diana, por favor. No, no, está equivocado. ¿De verdad? Pero tú te oyes muy linda. Exacto, por ahí mismo para la cosa. Okay, pero sigue. De verdad. Te escucho, te como que. Te ves como que eres una mujer preciosa. Te escuchas así. ¿Tú crees? No. Que va para nada. Me gusta tu voz. De verdad. Pero sí, mira, tú hablas bonito también. Gracias. Sí. De cara. ¿Y cómo te ves? ¿Qué con los ojos, puesto? Con los tienes, ojos. ¿Qué tienes puesto? Ropa, pero no te puedo decir de qué color. Ay, pero dime, porque ya es casi hora. Es casi hora de acostarnos, de dormir a las 10 de la noche, 11 de la noche. Sí, ¿qué tú estás llamando a casa ajena tan tarde? Realmente ya olvidé a quién llamaba. ¿De verdad? ¿Cómo te llamas? No le creas. Bueno, mira, yo me voy a acostar ahora porque yo sí soy una niña seria. Pero, ¿cómo tú duermes? Y descarada mentirosa. Yo duermo. ¿Cómo tú duermes? Sí, eso de ahora. Sí, porque antes despertamos a uno. Raulito te delató. Se delató Raulito. Ese de WhatsApp. Ese de WhatsApp. Y déjame verte. Esa, ¿cómo tú duermes? Y déjame verte. Eso es de WhatsApp. WhatsApp de ahora. Déjame ay, verte. Sigue. Yo no lo pagaba, déjame verte. Pum, y te mando la loca con un cuarto oscuro. Ay, Dios, sigue contando no, qué pasó. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, para que sale el cuento. Entonces el chico luego como que buscó la forma de llegar a mi hogar. Porque yo no iba a salir con nadie, ustedes saben, así. Y cuando él fue, yo me asusté. Era feo. ¿Qué? Era más feo que un apagón, señores. No. Hasta no, ahí no, se me fue la magia. Ya, está bien, vamos. Dios mío, increíble. Vamos. Siguiente historia. Siguiente historia. Están pillando la de Yoba. ¿Qué fue? ¿Te sentiste aludido? Yoba. Y eso te fue. Exactamente, increíble. Yoba, ¿has vivido esta experiencia en tu vida? En una ocasión. No. ¿Tú sabes que yo estudié locución? No. Sí. Pues no se nota. Pero yo va nada más de bodoque, don Hochi, pero yo va a hablar bien. Yo estudié locución. Ajá, ok. Habla bonito, amiguito, habla bonito. A veces me sale. Ajá. No diga dónde, no lo hagas el año. En la Otto Rivera. No, habla lindo. No, lindo me guayé. Dios mío. Oh, Dios mío. Tú hablas bonito, sigue. Entonces, me dieron una oportunidad cuando eso se llamaba Millennium, pero yo simplemente iba a hacer sombra. Ajá. Sí, a mirar. Entonces yo tomé el teléfono y la muchacha le gustó mi voz, empezamos a hablar, y nos juntamos frente al Teatro Nacional. Frente al Teatro Nacional. Pero, en la bomba de gasolina. ¿Hay una bomba de gasolina? Sí. No, o sea, en la puerta. Ok, en la puerta. Okay. En escalinatas. ¡Qué pino! En un gallo me salió. O sea, que no lo puedo repetir. No lo puedo repetir. No lo puedo repetir. ¡Qué descarado! Yo trabajaba con mi tío en un colmado. Sí, yo llevaba agua en un triciclo. Oye, tú hazlo a la gente. El Mesías. La penicilina y tú van ahí. Oye, la penicilina y tú van ahí. Tú estás de madre. Tú has salvado gente, Oye. O sea. ¿Qué es lo que te hacía yo? ¿Tú para dividirme toda la lotería para ayudar a los pobres? Jorge puso el mismo golpe. Dios mío. ¿Qué es lo que te hacía? Tú llevabas agua de botellones. Ah, en un triciclo, sí. Yo llevaba agua a domicilio y pasaba sopita y cosas al paso. Entonces, sí, cosita, porque yo no sabía mucho. Sí, chucherías. Para empezar. Ahí bajaba saco cuando llegaban del mercado. Minucias. Pergata. Pergata. O sea, el nivel del colmado, del nivel, si pesa. Él no pesaba. Está correcto. Porque mi hermanita en el colmado Casey, lo que se la vende menta. Sí. No podía pesar. No podía pesar. Ni cortar salami. No, un riesgo. Ni detallar la salsa. Ni detallar, no. Te doy el orden de cómo los niveles del colmado. Colmado los cuatro hermanos. En el caso de nosotros. Hansel, Henry, Casey,
y yo. Ay. Ay, sí, con colmado con cuatro hermanos. Ah, yo no sabía. Un nombre muy original. Pero mira, yo no sabía eso. Sí. O sea, el colmadero, o sea, tiene una escala. O sea, hay un colmadero que no puede pesar. No puede pesar. No, no puede pesar. Primero, porque a veces si no es dueño del colmado y está enamorado, da de más. Ya. Y hay una pérdida. No, hay un escape. Hay un escape. Hay uno que no puede cortar. Por ejemplo, yo tomo del orden. Dame. Por ejemplo, mi hermanita simplemente podía vender mentas, chicle. Y cositas que sean minucias. También era por el dato de alcance, por su tamaño. Ok. Entonces, en el caso nuestro, yo era encargado de ya vender palitos de queso. De ya cigarrillos. Pero como tengo, como mamá sufre de, ¿cómo es, pituita? No, sinusitis. Bueno, rinitis. O una rinitis. Y yo era de eso de ya, yo no podía vender detergente. No. ¡Achú! Entonces ya me protegía. ¿Quién tumbaba lata? Porque no todo el mundo puede tumbar lata. Henry, el manejo del palito. Eso no. Y tiene que ser para. Henry vendía, el más grande, era que vendía leche Carnation. Ya. Productos enlatados. Porque sí. Fácilmente que tú te bañas de leche enlatada. Claro, como. Si le da como no te caes tu salata arriba y te parte. Y mi hermano Hansel, como era el más vago, lo poníamos a vender especias. Canela, clavo dulce. Especias. Perdiste una. Es verdad, okay. Sigue. Entonces, ese es el rango del colmadero. O sea, Yoba no era ni eso. Yoba estaba con el tío. Ok, estaba con él. Él estaba ahí. Y entonces, ¿qué pasó, Yoba? ¿Te juntaste en las escalinatas del Teatro Nacional? No, duramos un tiempo hablando por teléfono. Me llamaba a las 11 cuando cerraban el colmado porque yo dormía ahí. ¿A las 11 de la noche? Sí, ¿tú dormías entonces en el catre atrás? No, en el colmado, adentro. Ok. Entonces duramos alrededor de 2 meses. Sí. Ay, hombre, qué fino, ¿eh? Ok. Venga, fino, qué fino. Duramos qué alrededor fino. De 2 meses hablando y un día qué decidimos fina. Juntarnos. Yo, tú sabes que yo estaba rototén. ¿Estabas? Sí. No, ya no, estoy aliviadito. No es una cosa que diga que bruto, que tanto. Tú estás alentado, Es la cosita. Está okay. Remendadito por lo menos. Sí. Okay. No, yo me baño y compro jabón y eso. Okay. Entonces, tú voy bien. Entonces, tomé una bota, una Caterpillar que estaban de moda. Ay, sí, la Caterpillar, sí. Que la vendían ahí en Mocachú, Caterpillar. Donde tú trabajabas la vendían. De Mocachú. Hay un fallo, ¿prestar? ¿Robar o qué? No, prestar, era prestar. Colmadero da para Caterpillar. Ok. ¿Y mi hermano había comprado una Caterpillar y la cogí prestar. Entonces, con unos pantalones tubitos que no combinaba, porque no había más. Ahora combina, pero en esa ocasión no. Una pregunta, por favor, a propósito de pantalones tubitos. ¿Tu anatomía era más o menos No, era tan voluptuosa como la de ahora. No, estaba seco. Estaba seco. Seco. Ok, continúa. Entonces, ¿por qué le buena vejiga lo que está mal asocado? Pero muy mal. Ay, doctor. Nada, llegué temprano. Y cuando la joven me vio, llegó con una amiguita de ella. ¡Con Helio! Se me está saliendo de este lado. Ay, Dios. Mira, parezco el gran héroe. ¿Tú lo has visto la película? El gran héroe. Inflado. Okay. Mira, ¿qué pasó? Entonces, cuando ella me vio, dijo: oh, este no, ¿eh? No. Me saludó de lejos, dime una vueltecita y me dijo: yo tengo que ir, me están esperando. Dios mío. ¿Te despreció? Se maltrató. Pero hasta yo mismo. Yo... Dios mío. Ay, increíble. Dios. Pero, señores, cuántas historias. Ahora me voy. Este elenco ha sido rechazado. Rechazado totalmente. Pero ay, vamos Dios. A ver qué dice ay, la gente Dios. De la calle, porque el teléfono se está quemando. La gente quiere contar historias esta tarde en este programa, el mismo golpe, acerca de las citas ciegas.